Ya conocimos las posturas de distintos sectores del país. Es muy importante conocer qué fue lo que dijo el presidente de la República. Aquí están sus declaraciones. Desde ayer, los menores del hogar Virgen de la Asunción han sido trasladados y reubicados. No regresarán al hogar por el momento, debido a que los expertos nos han indicado que eso sería contrario a su pronta recuperación emocional y psicológica, por lo que el hogar quedará temporalmente fuera de funcionamiento. Se ha coordinado con el organismo judicial y con la PGN la instalación de juzgados móviles que han permitido, en un plazo de 24 horas, reunificar a más de 70 niños con sus familias. A partir de hoy, la Secretaría de Bienestar Social trabajará con prioridad el plan de desconcentración de los menores, fortaleciendo las sedes departamentales y buscando residencias de acogimiento. Para esto, la Presidencia de la República ha construido e instruido ya a sus ministros y secretarios a prestar la cooperación que sea necesaria para llevar a cabo de forma acelerada las adquisiciones que sean necesarias en materia de inmuebles, mobiliario, insumos y operación. Asimismo, se instruyó la destitución inmediata del director del Hogar Virgen de la Asunción y se ha instruido a todos los involucrados a prestar la cooperación necesaria para esclarecer los hechos ocurridos y deducir las responsabilidades penales y administrativas que correspondan.